El miembro de BTS, Jungkook, dio un vistazo a su corte de pelo y también habló sobre los sasaeng, fans obsesionados que invaden la privacidad de las celebridades en Corea del Sur, el viernes mientras realizaba una sesión en vivo. En Weverse, Jungkook interactuó con sus fans después de hacer ejercicio. Jungkook habla sobre las sasaeng. Mientras caminaba, Jungkook dijo: Traducido por el usuario de x -arroba Meron incluso hoy en día hay sasa enfrente a mi casa. Ya basta de venir, perras. No cruces la línea, te arrastras. También dijo: según el usuario de translation barra baja, ah, estoy cansado. No puedo hacer más ejercicio. Mi resistencia ha disminuido mucho. BTS Army le pidió a Jungkook que mostrara su cabeza rapada. Él dijo ¿Quieres que muestre mi cabello? Bueno, supongo que las fotos saldrán cuando vaya. ¿Cuál es el punto de subirlas? por separado. No mostraré mi cabello. Más tarde. más tarde. Al menos un día antes. Voy. ¿Cuál es el punto de mostrar ahora? Quedan unos días. ¿No crees? Cuando un fan dijo, Jungkook sin cabello es guapo, el miembro de BTS respondió, ¿Quieres decir que soy guapo incluso sin cabello? No lo creo, más tarde, rápidamente dio algunos vistazos a su cabeza rapada. Hablando de su servicio militar, Jungkook dijo, 1,5 años es bastante corto. Si siguen haciendo lo que están haciendo ahora, todo estará bien. Hemos preparado muchas cosas para ustedes. De hecho, estaba trabajando. en algo, pero solo logré terminar la mitad. También terminé cortándome el cabello bastante rápido, así que me arrepentí un poco, pero sí, solo espera como un año y medio cuando regrese, ¿vale? Ah, di un gran spoiler, ¿no? Durante el concierto... Jungkook dijo que quería beber mucho antes de realizar el servicio militar. Sin embargo, las cosas no fueron así y su nevera está llena de bebidas. Posteriormente, el cantante reorganizó su refrigerador y mostró las bebidas a sus fans. Cuando se le preguntó si era su último concierto, Jungkook respondió, no. Quizás no, Jungkook sobre su encuentro con Bam. Jungkook también habló sobre su encuentro con su perro Bam antes de partir para el servicio militar. Compartió, quiero ir a ver a Bam una vez antes de ir, como Bam, papá va a ir y regresar del ejército. Quizás más adelante mi TikTok esté lleno de Bam. Puede que no tenga una cuenta de Instagram, pero puede que haya una para Bam. Sobre el servicio militar de BTS. Jungkook, junto con los miembros de BTS RM, Jimin y V pronto se unirán al ejército de Corea del Sur. Recientemente, Big Hit Music dijo en un comunicado que los alistamientos están próximos, pero no reveló las fechas de inicio. Los medios de Corea del Sur informaron que los cuatro miembros comenzarán sus funciones la próxima semana. RM y el 11 de diciembre y Jimin y Jungkook el 12 de diciembre. Otros tres miembros de BTS, Jin, J-Hope y Suga, ya comenzaron sus deberes militares. Jin y J-Hope están realizando servicio activo en el ejército mientras Suga se desempeña como agente de servicio social. Una forma alternativa de servicio militar en el país.